Hola a todos, bienvenidos al canal Lucas Sassi, un mundo mejor aquí ahora. Y bueno, estoy saliendo en vivo en YouTube a las 3:42 de la mañana de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, esto será visto en diferido por la mayoría, así que un saludo a todos los que lo vean en diferido y a los radioescuchas que me están escuchando en este momento en la radio Despertar Mundial. Aunque ya es acostarse mundial en México, por donde sale la radio de Estados Unidos. Y bueno, por aquí en Argentina, el despertar de un gallo que no durmió, le faltó una hora y media el gallo para sonar, pero bueno, está con problemas. Acá estoy yo, el signo gallo en el horóscopo chino. Y bueno, distendidamente voy a dejar una opinión para hacer un mundo mejor. Mi nombre es Lucas Sassi, como lo dice el canal, un mundo mejor aquí ahora es lo que intenciono a través de diferentes proyectos que formo parte, que después dejaré en la descripción y ustedes podrán ver aquí. Y bueno, hoy quiero hablar sobre la redención o la extinción humanitaria porque, bueno, como siempre, veo que la humanidad está como distraída, ¿no? Distraída en el odio, en la guerra, en el entretenimiento, en el materialismo, en dividirnos. Y creo que es hora de buscar la redención porque el planeta nos está diciendo basta. Y el sistema también está diciendo basta, como que se viene un reseteo, o nos redimimos, nos liberamos y evitamos todos los males que pasan en este planeta Tierra, ¿no? Mientras en Irán hay un nuevo estallido, que ya lo hablé en el canal Paz Mundial, antes de que lo hablen muchos de los medios hispanos, ya comenté lo que estaba pasando, y de esta guerra que quieren hacer, este choque de culturas de Oriente o Occidente, y si no nos redimimos, no vamos a frenar esta guerra entre choque de culturas, que también te lo marcan a nivel económico, ¿no? Que se está dando. Acá dicen que las próximas potencias económicas van a ser China, India, Japón, y que van a superar a Estados Unidos y a las potencias de Occidente. Por eso se viene esta guerra, para ver si eso se hace o no. Y por ahí también hemos hecho tanta guerra al mundo, que el mundo nos patee, se purgue de humanos. Y ese mensaje nos vienen mandando en películas, en canciones, en series, en libros, en profecías. Y ayer vi esta película solo porque sabía que iba a ser un adoctrinamiento puro y duro. Y esta película se llama The Matt Damon, Daemon, ¿no? Downsizing, ¿no? Que son los humanos pequeñititos para que estos no dan un residuo, una huella ecológica grande y así salven al planeta. Pero aún haciendo esto, la película, voy a hacer un spoiler de un sabor amargo diciendo que el humano se está por extinguir. El humano se está extinguiendo, se va a extinguir y no queda otra. Ya no hay forma de revertir esta próxima extinción que se viene. Y eso es el mensaje que vienen dando, ¿no? Que si no nos achicamos nuestra reducción de CO2, nuestro impacto y huella ecológica, el humano no va a sobrevivir, ¿no? Lo viene diciendo la ONU. Por eso nos quieren ellos imponer la redención del imperio, que la humanidad acepte un nuevo pacto después de la destrucción para que empiece una nueva humanidad. Y por ahí no con Homo sapiens, sino con transhumanos, ¿no? Con humanos que ya son humanoides más que Homo sapiens. El humanoide evoluido a través de la ciencia y la tecnología. El que quede, si es que quede. Pero además, otra cosa que viene para la extinción es que se está extinguiendo el amor. Mientras más se fomente el odio, más desamor va a haber, ¿no? Más desamor va a haber. Y por eso mismo, yo en esta sentada, que estoy mostrando un video de que en un canal secundario, porque tenemos muchos problemas a la hora de intentar expandir estos mensajes para la redención humana, para la redención personal, para buscar el buen camino, para pedir la perfección tanto para uno como para la sociedad, para tratar de ser solidario, lo más solidario que se pueda en privado, sin que nadie se entere, lo más que se pueda para progresar como persona. Y a veces uno se puede enojar. Yo el otro día tuve un problema con alguien y me enojé, no mal, sino que cuestioné sus intenciones, a Oscar Díaz, ¿no? Bueno, pero jamás lo traté mal, solo le pregunté si alguien le había mandado a tirarme este canal secundario, que no fue en esta emisión, que otros trolls de Estados Unidos en esta emisión
entraron en un momento, yo estaba retransmitiendo la tertulia de un amigo llamado Thomas Klaus, empezaron a trolear en inglés, ¿no? A poner imágenes de Trump, de Hitler, a hacer ruidos. Le llegué a su corazón, por más que en un momento bajé a su nivel y les hablé y les dije a estos trolls que están mostrando en pantalla, los bardeé como me bardeaban ellos, pero me di cuenta que tenía que buscar llegar a su corazón. Primero que no los eché, yo tengo la potestad de echar a quien quiero cuando hago misiones abiertas, y los dejé que se expresen. Y les dije, está bien que desafinen, que griten, porque en paz mundial, como arte y como activismo, desafinamos musicalmente para simbolizar lo desafinado que está el humano y lo lejos de la redención que está. Por eso, cuando si la logramos, me estoy entrenando para hacer recitales, ya hice canciones, porque creemos que todo lo que está creado se puede utilizar para buscar la redención, el bien, y amar a la tierra. Como me enseñó una gran amiga, que le mando un saludo, no hablo más con ella, está en España, muy lejos, y ya está. La relación es de amistad y ya nos dimos las enseñanzas que nos teníamos que dar en esta vida. Y ella me enseñó a que nosotros tenemos que pedirle perdón, hablarle a la tierra, amarla, abrazar los árboles. Y la tierra como organismo, si se da cuenta que nos redimimos, por ahí no busque tampoco una extinción y sacarse al humano de encima. Me acuerdo que hace, no sé, 10 años tenía una idea de hacer una remera de la tierra cagando humanos, porque yo sabía que se estaba por purgar. Y antes de empezar todo esto, porque ya se ve venir, porque el odio también entre nosotros es mucho. Yo veo cuando primero el odio a difundir costumbres banales y superficiales, que es lo que más se hace en YouTube, en Internet, en la televisión. Y si quieren un ejemplo de una serie que te muestra todo lo que no hay que hacer como humanidad, es esta que les voy a mostrar ahora en pantalla, por ejemplo, ¿no? Tenemos que redimirnos hasta en la forma de arte más mala, que te lo dicen en este mismo capítulo de la serie que te voy a mostrar hoy, ahora. Pero bueno, esperen un segundo. Me salieron spams, porque esta página tiene muchos spams, no la recomiendo, pero bueno. Es una forma de saber qué dice el diablo sin pagar casi. Si pagás cable en Estados Unidos lo tenés, por así decir, el diablo el que busca controlar la humanidad, ¿no? Y llevarla a la extinción y crear una nueva y fagocitarlo. O desviar una nueva. Y en este show que se llama, yo ya hablé de esto en el canal Lucas Assi Paz Mundial, otro canal que también me lo tumbaron los trolls. Entraron, me pusieron pornografía, no estuve atento y no puse los mecanismos de seguridad y me denunciaron. Bueno, culpa mía fue eso por no estar atento. Pero ahora no encuentro este programa, pero miren, se los voy a mostrar así. Es más fácil. De mí se llama el programa. Ya lo hablé. Acá se incentiva, se pone la pedofilia como, el incesto como gracioso. Se pone tantas cosas que son como, no sé, las parejas que se pelean, que se llevan mal, que, familias disfuncionales, por ponerle un término. En este show, a este niño lo hacen pasar por situaciones que no debe pasar, ni aunque esté actuando, porque le hablan en lenguajes obscenos, vulgares. Miren ya la tapa, esta es la tía que cuida a estos tres. Y esto no lleva a la redención, esto lleva a la extinción de tu alma, de tu espíritu, y es lo que fomentan por las pantallas de pan, ¿no? Todo el tiempo, con esta serie y tantas otras. Entonces, Mick, esto, hay mucho conocimiento atrás de la palabra, el término Mick, que bueno, es un término irlandés, ¿no? Y simboliza como, por ejemplo, difundir la cultura alcohólica, y ella vive tomando. Significa como alguien que va a sacar provecho de vos, un irlandés garca, también. Y también, le pusieron muy bien el nombre, está muy bien pensado, porque todo lo que significa Mick en jerga irlandesa es lo que representa a Caitlin Olson, que es la actriz y creo que una de las creadoras de esta serie, que te pone cosas macabras como, y así tantas otras, para que te ablandes y después las aceptemos en la realidad. Y el aceptar todas las cosas más cabras, llegamos a la extinción de tu alma, de tu espíritu, de la humanidad, de esta humanidad, de esta era. Pero si buscamos la redención, dejamos de perder el tiempo, porque no está solo a ese nivel, ¿no? Porque si entran trolls, en Paz Mundial tenemos muchos gente que o nos ignora, por ejemplo,
que es uno de los proyectos que formo parte para crear un mundo mejor aquí y ahora. No sé, muchos que colaboran y están en el camino a redimirse, pero son los menos en realidad. La mayoría está distraída en llegar a fin de mes, en seguir el dinero que te va a llevar a la extinción si solo seguís el dinero de tu espíritu, de tu alma, de tu ser, y si no tenés valores. Después, veo que entre la gente común hay muchas diferencias entre no los que llevan a la humanidad a la extinción como moda, ¿no? Que imponen los políticos, las industrias, las series de televisión, el cine berreta y todas las cosas. No, eso no, no a ese nivel, sino entre nosotros, los que vemos, nacemos en ese sistema y tratamos de surfear la corriente. Estamos muy divididos entre nosotros, divididos, nos peleamos. Conocí mucha gente en YouTube que, y en este movimiento, y muchos tuve que yo no tuve ningún problema nunca personal, ver cómo en problemas entre terceros ponían trabas a la paz, ponían trabas a los que se hace, y yo quedo en el medio, después quedas aislado, porque yo nunca tomo partido, trato de no sacar juicios, trato de no condenar al ser humano individualmente y decirle, trato de dar otras oportunidades, como trato de redimirme yo cada día de mi vida, trato de y darme unas oportunidades, y cada presente y cada segundo es una oportunidad que tengo para elegir qué tipo de ser quiero ser yo, si me redimo o no. Entonces, veo que está todo eso también en YouTube, a los niveles de canales de salseo, de que se pelean por boludeces, mentiran cosas ridículas al público. Dejemos todo esto de lado, porque no hay tiempo. La Madre Tierra no nos va a dar mucho más tiempo. Este sistema tampoco va a dar mucho más tiempo. Y si este sistema, que va a poner el nuevo humano transhumano como moda y toda la tecnocracia, va a buscar la extinción del sistema actual, la redención que ellos van a poner es siempre quien acepta sus leyes, quien acepta su paz. Y si la Madre Tierra ya busca sacarse un organismo de su organismo, como estas neuronas locas que estamos hoy en día los seres humanos, va a ser peor aún. Por ahí los que tienen información ya se estuvieron preparando y por ahí ni les alcance casi. Pero esperemos que no, que el humano se redima, que terminemos las guerras, que terminemos las injusticias, y si nosotros en nuestro corazón empezamos a redimirnos, las cosas van a cambiar. Estoy seguro que la Tierra va a cambiar, nos va a perdonar, nos va a amar, porque ella es misericordiosa, muy paciente, le dio miles de años a la humanidad para que actúe bien. Nos sigue dando décadas después del modernismo, que empezamos a hacer mierda a la Tierra, y aún así nos sigue dando oportunidades. Por ahí muchas civilizaciones ya pasaron y quedaron el resto fósiles. Y veo que el Homo sapiens moderno actual va a ser reemplazado o por la Madre Tierra o por el inicio de una nueva revolución del humano, del humanoide trans tecnológico, por así decirlo, donde se traspasa el concepto de género y bueno, pero eso va a ser para la humanidad que sobreviva a la próxima extinción o la próxima revolución o la próxima gran guerra. Y como digo, son diferentes fractales, y si la Madre Tierra o el universo o el sistema solar manda un gran cambio, nosotros no tenemos nada que hacer más que redimirnos y buscar el amor. A ver si el humano puede alguna vez entrar en armonía con todo esto. Y bueno, es lo que quería decir en esta breve emisión. Después la volveré a subir a diferentes canales. Muchísimas gracias al que escuchen diferido. Puede dejar sus comentarios al respecto en la caja de comentarios. Y en la caja de descripción van a ver todas nuestras propuestas que hacemos para intentar lograr un mundo mejor aquí y ahora. Muchísimas gracias y Radio Escuchas, sigan con la música. Chau, chau.